En el departamento de biología molecular y citogenética del Instituto de Hematología recibimos las muestras de médula ósea de todos los pacientes con hepatitis maligna y pacientes de todo el país, el cual permite con las técnicas de citogenética, en este caso citogenética convencional, el cariotipo, y técnicas de citogenética molecular, la hibridación in situ por fluorescencia, además de técnicas de biología molecular como el PCR cualitativo y el PCR cuantitativo o en tiempo real. Con estas técnicas detectamos alteraciones genéticas que permiten al hematólogo clínico una mayor precisión en el diagnóstico de la enfermedad de estos pacientes. Estas técnicas facilitan llevar al paciente a un tratamiento dirigido a las alteraciones citogenéticas, moleculares e inmunológicas que se diagnostican en los distintos perfiles desde el punto de vista molecular. Además, nos permite, una vez que se establece el pronóstico y la estadificación de cada una de las hemopatías malignas, tener en cuenta el seguimiento y la sobrevida a largo plazo de los pacientes, porque establece la determinación desde el punto de vista molecular de la enfermedad mínima residual que pueda quedar desde el punto de vista de la entidad. ¿Cuándo se va a hablar?